Ya en unos segunditos empezamos. Listo. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta conferencia de Pintando Colombia. Esta es nuestra última conferencia del evento. Muchas gracias por habernos acompañado. Y nos vamos con el nombre de la conferencia, que es Monómeros de Acrilato UV, curado rápido, eficiente y amigable por Universal Solutions Colombia. Hoy tenemos dos expositores. Voy a presentar a Nicolás del Pino, que es Account Manager, Account Manager, de Universal Solutions Colombia. Él es ingeniero químico con más de 5 años de experiencia comercial en compañías multinacionales, enfocado principalmente en ventas técnicas y desarrollo de proyectos en diferentes sectores industriales, como recubrimientos, aditivos, lubricantes e industria química en general. Nicolás, te doy la palabra para que también presentes a Vinicius y pues empiecen su charla. Hola, muy buenos días a todos. También en la charla nos acompaña Vinicius Alonso, que es la persona encargada, pues, de la representación de estos monómeros de acrilato UV por la marca Yawa en Latinoamérica. Comencemos para hablarles un poco de las dos compañías y después avanzamos en el tema técnico. Univar Solutions es una compañía con más de 100 años de fundación. Es una multinacional de distribución de insumos químicos y materias primas a nivel global, con una presencia importante en los Estados Unidos. Pues allí es la sede de fundación. Hasta hoy en día se mantienen las oficinas principales allí. Univar Solution busca revolucionar un poco y redefinir la distribución de los insumos químicos. Nuestro objetivo principal no es ser el más grande, sino el más apreciado y valorado por nuestros clientes. Para eso, pues, desarrollamos relaciones comerciales que generen valor, ¿sí?, junto a nuestros proveedores y a nuestros clientes, buscando soluciones a los problemas del día a día, sí, anticipándonos a estos problemas, navegando estos problemas y generar, pues, proyectos en sí que al final se desarrollen en un valor para las compañías. Univar Solution, pues, más adelante vamos a ver, tiene una línea muy amplia de negocios y de productos. Con estas relaciones y buscando desarrollar nuevos proyectos para nuestras compañías con las que trabajamos, de la mano de Yahua, que es un proveedor nuestro con el cual tenemos una relación comercial muy afianzada desde hace varios años. Iniciamos, pues, o deseamos presentarles esta nueva pues aplicación de los monómeros UV por curado, pues, de curado UV. Yahua es una compañía de fundación en el país de China, con más de, pues, fundada en 1998, una capacidad de 1.67 millones de toneladas de producción, con un enfoque de crecimiento global, una participación importante, obviamente, en Asia, en Europa y extendiendo, pues, la participación en el mercado aquí en Latinoamérica de la mano de nosotros. Su core principal es todos los derivados de la producción de óxidos de, como utilizando materias primas como el óxido de propileno y el óxido de etileno, ¿sí? Químicos muy utilizados en diferentes industrias como la construcción, los recubrimientos, cuidado del hogar, materiales funcionales y algunos aditivos industriales. Un poco de Univar Solutions, pues tenemos una... como les decía, un portafolio muy amplio, pero pues como en Colombia llevamos operando desde el 2018, solo tenemos principalmente 3 divisiones, que son Care, que es cuidado de belleza personal y del hogar, todo lo de salud y nutrición, que son
ingredientes para alimentos y algunos ingredientes farmacéuticos, y una de las más importantes y pues para la que trabajo en estos momentos, que es soluciones industriales enfocadas en revestimientos, adhesivos, selladores y elastómeros, aunque también estamos incursionando en temas de agricultura y energía, ¿sí? Por otro lado, en el portafolio de Yahua es un portafolio muy extenso, principalmente pues Yahua es el mayor comprador de estos óxidos de etileno y propileno en China. A partir de allí, pues ellos tienen una gama de diversos productos como etanolaminas, entre los que encontramos trietanolamina, isopropanolamina, disopropanolamina, bueno, entre otras, polietilenglicoles, desde PEC 400 a PEC 20.000, alcoholes láuricos etoxilados de diferentes grados de etoxilación, desde 1 hasta 9, copolímeros de óxidos de etileno y propileno, y otros diferentes productos entre los que se encuentran los monómeros V, que vamos a hablar más adelante. También encontramos, pues, con el óxido de propileno, tienen polioles de poliéter y los polioles poliméricos se han desarrollado con base en esta materia prima. Y el uso final, pues, de todas estas materias primas son en diferentes industrias, hogar y cuidado personal, químicos para construcción, agroquímicos, petróleo, bueno, etcétera. Vamos a hablar un poco de, pues, los recubrimientos, que son los recubrimientos y las tintas curables por UV. Pero para adentrarnos un poco, conozcamos de qué se trata, pues, el curado UV. El curado UV es una tecnología alternativa que utiliza la energía de fotones emitidos por una fuente de radiación en la longitud de onda corta, más o menos entre 300 y 400 nanómetros, que es el espectro UV, ¿sí? Este espectro UV, ¿sí?, se encarga de formar, esta energía se transforma, es absorbido por después algunos compuestos, se transforma en especies reactivas que nos permiten desencadenar una reacción, pues, valga la redundancia, en cadena, una reacción fotoquímica y generar en sí una red reticulada de polímeros para formar así el filme o el recubrimiento en sí. Principalmente, pues, el método es polimerización radical fotoinducida, es el principal método de curación UV que se utiliza en estos tipos de recubrimientos. Principalmente, pues, una formulación de un recubrimiento UV sencilla, están en forma líquida, son oligómeros, monómeros, aditivos y los compuestos fotoiniciadores. Estos compuestos fotoiniciadores, bueno, ahorita hablamos de cada uno de ellos. Y, pues, por medio de una luz UV se genera el curado. ¿Cuál es el elemento diferenciador o el driver de estos recubrimientos que es muy importante, pues, para la industria? El primero de todos es el tema de los tiempos de curado, ¿sí? Como lo decía, esto mejora la productividad final la productividad final en la cadena de producción, teniendo en cuenta que comparados con otros métodos de curado, los recubrimientos UV curan tiempos de curado muy cortos, entre segundos y minutos, comparados con otros tiempos muy prolongados. Eso hace que tengamos disponible rápidamente la pieza o el elemento que ha sido recubierto para que continúe su proceso de producción, ¿sí? Esa es una ventaja que tenemos allí. Además de esto, son amigables con el medio ambiente. Amigables con el medio ambiente porque estos recubrimientos son prácticamente 100% sólidos o los contenidos de solventes son prácticamente nulos. Eso obviamente conlleva a que se reduzca de manera importante los compuestos volátiles orgánicos que se pueden presentar en el proceso tanto de producción como de curado. Aunque existen recubrimientos UV que tienen solventes, pues no estaría alineado, eso desde el punto de vista de reducir costos, no estaría alineado con lo que se busca
en esta tecnología que es reducir el uso de solventes. Y también existen recubrimientos que tienen, pues, que son base agua. El tema principal de estos recubrimientos UV base agua es que lograr una emulsión estable es bastante compleja y se necesitan una gran cantidad de insumos químicos para lograr esta estabilidad. Y pues también iría un poco en contra de lo que estamos buscando, que es simplicidad, ¿sí? De ahí, pues, partimos al otro punto de sus ventajas, que es el fácil manejo. Son recubrimientos un solo componente, ¿sí? Eso hace, pues, que evitemos el error de hacer mezclas, de tener, de hacer las mezclas de manera equívoca y posteriormente resultar en curados que no se están deseando. Además de esto, pues, los espacios para los equipos de curado, estas lámparas UV y todo lo que conlleva son mucho más pequeños que otras tecnologías, ¿sí? Lo que hace que reduzcamos de una manera importante el uso del espacio. Y también muy, muy interesante es el tema de la energía. Estas lámparas UV consumen mucha menos energía que otros procesos de curado, ¿sí? Y también algo que es importante notar, que a pesar de que es una tecnología diferente, siempre se mantiene la calidad superficial. Tenemos recubrimientos con resistencia química óptima, resistencia mecánica, alto brillo, que son factores fundamentales que buscamos a la hora de aplicar un recubrimiento. Un poco de sus aplicaciones. Existen como dos aplicaciones, tintas y recubrimientos. Dentro de las tintas de impresión está barniz de sobreimpresión para dar acabados, pues dependiendo del tipo de acabado que se quiera dar en la aplicación final. Aplicaciones de toda la vida, serigrafía, impresión digital, que está muy de moda hoy en día para el tema textil. Flexografía, rotografado, que han sido pues de toda la vida. Recubrimientos, sobre todo superficies de madera, metal y plástico. Plástico enfocado en la industria de alimentos, teniendo en cuenta que estos recubrimientos usualmente son aprobados para esta industria. También en la industria de electrónica, impresión 3D, muy importante y que se está dando un desarrollo exponencial, teniendo en cuenta que podemos utilizar estos monómeros para la impresión de prótesis dentales, prótesis dispositivos médicos. También una aplicación muy usada hoy en día son los esmaltes para las uñas que se curan por medio de UV. Entonces, esta aplicación o estos recubrimientos están teniendo pues una importante acogida en el mercado global. Este es un poquito cómo está distribuido el mercado, el volumen del mercado. 25%, pues más casi el 50% en artes gráficas, todo lo que tiene que ver con sobreimpresión y tintas principalmente. El siguiente es maderas, recubrimientos para plásticos, y de ahí en adelante pues tenemos diferentes aplicaciones en crecimiento, ¿sí? El gas o el presupuesto estimado que se tiene pues de crecimiento era que en el 2021 se tenía un presupuesto de 4,000 millones de dólares que las empresas estaban invirtiendo en este tipo de recubrimientos. Se espera que para el año 2026 se tenga un alza en este valor y se llegue a unos 8,000 millones de dólares al año. Tenemos, pues, obviamente, clientes que ya utilizan esta tecnología como AFGAF, Hovergroup, PPG, Shearing Williams, Avery Dennison, entre otros. Obviamente, Europa tiene una de las participaciones más grandes en este segmento, teniendo en cuenta, pues, toda la legislación que está llevando a hacer o usar recubrimientos que sean ambientalmente amigables. Entonces, por eso ellos son, pues, entre los líderes de estos usos, ¿sí? Un poquito de cómo está compuesto un recubrimiento por curación UV.
La matriz principal o el componente que tiene el mayor volumen son los oligómeros, ¿sí? Entre un 30 y 50%, de diferentes tipos como resinas de poliuretano, epóxicas, poliéster, metraquilato de poliéter, bueno, entre otras muchas que nos podríamos poner a nombrar aquí. El tema es que los oligómeros sí o sí son los que dan las propiedades básicas del recubrimiento y son la base de formulación, ¿sí? Entonces, si la resina tiene X propiedades de dureza, fragilidad, flexibilidad, resistencia a la abrasión, etcétera, el oligómero es el que le dará las principales propiedades. Después vienen los monómeros, que es el producto que, con el que estamos trabajando con Yahua de la mano, que ocupa entre un 20 y un 30% del volumen de la formulación, ¿sí? Estos hay de diferentes tipos, monómeros de metacrilato, ¿sí? Principalmente mono, ti, di y trifuncionales, dependiendo del número de dobles enlaces que tenga la molécula. Y estos, pues, son su principal función es que como no tenemos solventes, estos pasan a ser los solventes y a disminuir la viscosidad, a reemplazar los solventes y a disminuir la viscosidad del recubrimiento, pues de la formulación de recubrimiento. Además de esto, pues ayudan a acelerar el curado, ¿sí? Porque aportan enlaces dobles extras a la formulación y ayudan con otras propiedades del recubrimiento, ¿sí? Que tienen que ser también, los monómeros tienen que ser escogidos dependiendo del oligómero, ¿sí? Entonces, si yo estoy buscando, si el oligómero es muy rígido, busco un monómero que le dé un poco más de flexibilidad, puedo hacer combinaciones entre estos productos y entre oligómeros, monómeros y entre monómeros del mismo tipo y oligómeros del mismo tipo para lograr las características de resistencia física y química que estoy buscando, ¿sí? Los aditivos son los aditivos que comúnmente nosotros conocemos en recubrimientos, pigmentos, cargas, agentes humectantes. Bueno, esos son encargados de darles propiedades al recubrimiento finales y a su vez también nos facilitan en el procesamiento pues, de las materias primas para llegar al recubrimiento o a la formulación final. Ya vimos esos, pero pues hay que entender que los monómeros y los oligómeros por sí solos no son lo suficientemente reactivos para desencadenar una fotorreacción, ¿sí? Porque no tienen la capacidad y formar la red, la reticulación y formar la red y al final pues el filme del polímero, ¿sí? Entonces se utiliza un fotoiniciador. Este es un compuesto fundamental, ¿sí? Que se necesita sí o sí para poder iniciar pues, la reacción. El fotoiniciador simplemente absorbe la energía de los fotones que habíamos hablado anteriormente de una manera mucho más fácil, produciendo radicales libres y permitiendo que el fotocurado se realice de una manera muy, muy rápida, ¿sí? Por eso, pues, la polimerización que vemos en este tipo de productos es polimerización por radical, principalmente por radical libre, y ese es el fin del fotoiniciador, ¿sí? Sin ese, pues, no podríamos tener la formación de la película. Finalmente, pues, este proceso de fotocurado es como un proceso normal, ¿sí? Como un proceso que se tiene reacción polimerización, bueno, inicio, propagación y ya la finalización del proceso de polimerización, ¿sí? Yahua tiene dentro de sus portafolio, ¿sí? Diferentes tipos de monómeros de curado UV, ¿sí? Entre los que encontramos los monoacrilatos, los más conocidos, metilmetacrilato, butilacrilato, etilhexilacrilato. Lo que pasa es que estos monómeros por sí solos no actúan de la manera correcta. Se necesita hacer combinaciones de estos monómeros para poder llegar a una formulación adecuada, ¿sí? Están los diacrilatos, DPGDA, TPGDA, bueno, entre otros. También encontramos estos mismos diacrilatos y triaquilatos etoxilados, ¿sí? Con el fin de disminuir
la toxicidad, ¿sí? Y la irritación en cutánea que pueden generar estos productos en algunas ocasiones. Tenemos los triaquilatos, ¿sí? Los triaquilatos, el TMPTA, el mismo TMPTA, pero etoxilado para pues, mejorar las condiciones de toxicidad, y el GTPA, ¿sí? Usualmente, los más utilizados son los diacrilatos, los triacrilatos en combinación para lograr formulaciones que sean económicamente viables. Los de mayor número de dobles enlaces, pues ya son mucho más costosos. Se pueden usar en menor proporción, pero pues usualmente se utilizan estas dos familias con el fin de tener una formulación viable económicamente, ¿sí? Entonces, como les había dicho, los monómeros son diluyentes reactivos, no solo se encargan de actuar como el solvente, diluir y disminuir la viscosidad del recubrimiento, sino ayudan a aportar también dobles enlaces que al final reaccionan y reticulan para formar la película que está deseando. Aquí hay algunos ejemplos de cómo pueden ayudar estos monómeros en las características finales de los recubrimientos, ¿sí? Como podemos ver, los dobles enlaces, pues, de los que encontramos aquí a la izquierda y los triples enlaces de los que encontramos aquí a la derecha, como se puede ver, los que tienen triples enlaces, obviamente, dan mayor dureza porque, pues, tienen un mayor poder de reticulación, ¿sí?, en la formulación, pero obviamente tienen un precio un poco mayor, no es mucho mayor, pero sí tienen un poco mayor. Y este mismo es el anterior, pero con un grado de toxilación para disminuir la toxicidad, ¿sí? Y mejorar la flexibilidad. Algunos de estos, pues, dependiendo de lo que se esté buscando, tienen mayor o menor flexibilidad, pueden aportar resistencia al agua. Dependiendo de cada naturaleza química del oligómero, escogemos los monómeros dependiendo de la finalidad en la que quiero utilizar el recubrimiento, y siempre se utilizan en mezcla, ¿sí?, para lograr las características que queramos. Aquí se puede ver un poquito cómo funciona o cómo afectan las propiedades del proceso y del producto estos monómeros. Aquí vemos que a medida que se aumentan, pues los dobles enlaces en la molécula, se disminuye la viscosidad o ayudan a disminuir la viscosidad de una mejor manera del recubrimiento, ¿sí? A mayor doble enlace, menor viscosidad. También vemos que obviamente al tener mayor número de dobles enlaces, pues la densidad de reticulación va a ser mucho mayor en los que tienen pues mayor número de dobles enlaces, así como lo puede ver en la gráfica. El poder de solubilidad, por el contrario, se mejora, ¿sí?, cuando tenemos menor número de dobles enlaces en la molécula, ¿sí? El encogimiento de la película también, la película formada o cuando se está formando, disminuye a medida que se aumentan los dobles enlaces. Eso es principalmente pues al tener una mayor, al mayor dobles enlace hay mayor probabilidad de que la reticulación se haga de manera más rápida y se evite ese encogimiento de la película. Obviamente al tener mayor número de dobles enlaces, pues la flexibilidad y una mayor reticulación, la flexibilidad va a ser mucho mayor, menor, perdón. Y finalmente, los compuestos más sencillos, los monómeros más sencillos, pues al tener menos número de enlaces, son mucho más volátiles, producen mayor cantidad de olores y pueden llegar a ser un poco más tóxicos. Como les decía, siempre en una formulación de recubrimiento, a menos de que sea un testeo, son mezclas, combinaciones de varios de estos tipos de monómeros, ¿sí? Un poco ya entrándonos en el portafolio, Yahua tiene su línea Secril, ¿sí?, que son todos los productos de monómeros curables UV,
¿sí? Son simplemente los monómeros que mencionamos anteriormente, ¿sí? Que habíamos dicho, pero pues con la referencia secril, el dipropilenglicol diacrilato, dipropilenglicol diacrilato, el hexanodiol diacrilato, bueno, y el mismo hexanodiol diacrilato, pero etoxilado. Cada uno aporta una característica importante al recubrimiento final, como disminuir la viscosidad, ser menos volátiles, tener mayor reactividad, mejorar la flexibilidad, tener mayor adhesiones a los plásticos, a los sustratos como el plástico. Bueno, dependiendo de lo que esté buscando en la formulación, hace las mezclas. Nosotros tenemos en compañía de Yahua y tenemos los técnicos, los laboratorios para ayudarles a hacer estas combinaciones y buscar la combinación que podría servirles para su aplicación. Hay un tema también importante que me olvidó comentarles. No mencionamos los oligómeros porque no están todavía desarrollados con Yahua. Tenemos cómo podemos atender los oligómeros también, pero a partir del otro año ya los oligómeros van a poder ser producidos por Yahua, ¿sí? Ya tendremos una línea, así como los secril, pero para los oligómeros, que pues llegaría a complementar esta línea de monómeros. Más adelante también les mostramos que también tenemos fotoiniciadores y otros productos que sí son producidos por Yahua y que también nos ayudan a complementar estas aplicaciones, ¿sí? Todos estos monómeros, pues obviamente su curado es UV, ¿sí? Y aplicaciones en tintas y recubrimientos. Importante, pues, el índice del contenido de agua y el índice de acidez de todos los productos, ¿sí? Son de 0.1 y 0.2 miligramos de KOH por gramo. ¿Por qué es importante mencionar esto? ¿Sí? Porque, por ejemplo, el agua que queda residual puede reaccionar con algunos radicales libres que se encuentren en el proceso de fotorreacción, interrumpir interrumpir principalmente y no permitir que los recubrimientos obtengan el acabado final y se obtengan en el tiempo que se buscan. Lo mismo sucede con el KOH. El KOH también, los radicales que se formen de KOH pueden reaccionar de formas que no nos permitan obtener el resultado que estamos buscando. Por eso es tan importante el control de estos dos parámetros. Por los TRI, encontramos el TM, el trimetilol propano triacrilato, el mismo pero etoxilado, y el propil etoxilado glicerin triacilato. Estos, como pues les dije anteriormente, tienen unas propiedades mucho más interesantes, pero si utilizáramos solo estos productos, pues no se haría tan viable económicamente si hacen mezclas, ¿sí? Por ejemplo, por ejemplo, el TMPATA tiene pues un alto brillo, una alta dureza, alta reactividad que nos ayuda sobre todo a que sea mucho más rápido el proceso de curado. Obviamente hacer al tener tres enlaces, la densidad de reticulado es mucho más alta y aporta resistencia al agua y a resistencia química, ¿sí? Y el etoxilado le aporta, además de esto, disminuye un poco el tema de la toxicidad y la irritación que puede generarse. Como pueden ver, pues todos pueden ser utilizados en tintas y recubrimientos. El etoxilado, principalmente en recubrimientos 3D, ¿sí? Muy importante también, hoy en día se están utilizando recubrimientos 3D, 3D para la producción de gafas, para la producción de lentes de contacto, ¿sí? Son aplicaciones que están bastante desarrolladas y muy avanzadas. Y algo muy importante también es el contenido de la hidroquinona, ¿sí? Hidroquinona monometiléter, el MHQ, porque pues estos monómeros suelen reaccionar entre sí, ¿sí? Entonces se les pone algo de inhibidor para evitar esta reacción prematura, ¿sí?
y así asegurar que el monómero realmente está cumpliendo su función cuando se está realizando el fotocurado. Lo mismo, muy importante controlar el contenido del agua y el contenido de acidez de estos productos, pues para evitar que estas moléculas y radicales reaccionen de la manera que no esperamos. Finalmente, pues aquí vamos a hacer una pequeña comparación entre los monómeros que produce actualmente Yahua con los principales productores de los competidores tanto en China como en Europa. Pues vamos a poder ver que en algunas características Yahua supera el rendimiento. Por ejemplo, en el TMPTA, Yahua y los productos chinos no tienen olor. Europa sí, un poco de olor porque utilizan solvente, algo de solvente. Los colores están dentro de los valores permitidos. Algo muy importante es el índice de refracción, teniendo en cuenta que pues lo que queremos es que el índice de refracción sea bajo para que la mayor cantidad de energía de la luz UV pueda ser absorbida por los compuestos, por el fotoiniciador y por los monómeros y oligómeros y poder desarrollar la reacción en cadena y hacer la formación del filme. ¿Sí? El contenido de sólidos, 99.1, 99, 89.9, prácticamente todo el producto es sólido, ¿sí? Bastante interesante esta aplicación. El TPGDA, ¿sí? Muy importante aquí, control del número ácido y de la humedad. Los productos de Yahua muy por debajo de otros competidores, manteniendo color, olor, viscosidad, el contenido de sólidos dentro de los parámetros frente a otros competidores. Propiedades, aquí podemos ver una comparación de unas pruebas que se hicieron con pues, tres diferentes productos, ya la película curada con el monómero TPGDA. Se probaron tres tipos de lámparas, una lámpara de mercurio de alta presión, una lámpara de galio indio, a dos diferentes pues, velocidades de curado, por decirlo así. La microjulios por centímetro cuadrado es la unidad que se utiliza y vemos que todas tienen una velocidad de curado muy similar, incluso las de Yahua contra las que se encuentran en el mercado. Vemos también el amarillamiento que es pues que se puede presentar en algún tipo de estos recubrimientos, se mantiene estable. La prueba de adhesión en la superficie ABS, ¿sí? Acrilonitrino butadieno se mantiene en 5B y la adhesión en policarbonato también en 4B. ¿Sí? Estas son pruebas realizadas pues, en los laboratorios de Asia, ¿sí? Principalmente. Y también la flexibilidad, vemos que al doblar 10 veces en la mitad el recubrimiento no muestra ningún tipo de quiebre. Comparados, pues tiene un desempeño muy similar o igual al de los otros competidores, con una formulación de un oligómero de epoxiacrilato al 50%, el monómero TPGDA al 45% y un fotoiniciador al 5%. ¿Sí? Aquí vemos una fórmula de tinta para serigrafía PET aplicado en los envases PET, ¿sí? Como les decía, en la industria food son muy usados. A diferencia del anterior, pues esto ya sí es una formulación. Se hizo, como podemos ver, tenemos dos tipos de iniciadores, dos tipos de monómeros y dos tipos de oligómeros de acrilato de resina de poliuretano, ¿sí? Combinados con unas modificaciones de acrilatos epóxicos, pigmentos, modificaciones de la dispersión de la resina de poliuretano, cargas, un antiespumante y un agente de nivelado, ¿sí? Se hicieron las pruebas con
utilizando dos sustratos, el sustrato, una capa de PET y una, como un tipo de manguera de PET, enfocados principalmente en la aplicación en cosméticos y empaques. Se utilizó un número de malla, pues el printing screen utiliza un tamiz con número de malla 250, un grosor de película de 8 micrones, utilizando una lámpara LED de luz fría con un tiempo de curado de 30 segundos, una resistencia a 500 grados fuerza con, utilizando el 90, etanol al 99.5%, una prueba de adhesión con la cinta 3M610, la fricción también con 500 gramos fuerza, utilizando el rubber, un caucho 512, y midiendo la opacidad con un espectrofotómetro. Como podemos ver, las propiedades, fineza en micrones, se mantiene estable para los tres productos. Yahoo tiene un desempeño bastante similar. En la viscosidad también, con valores de 22.000 centipoise a 25 grados centígrados, muy similar al del resto de competidores. La adhesión se mantiene en 5B, bastante buena. La resistencia al alcohol fue superior a 1000 veces, pasando también, pues sobrepasando las pruebas, al igual que los otros competidores. Y la fricción y la resistencia a la fricción también superior a las 300, y la medición de la opacidad de 4, ¿sí? Lo importante aquí es que podemos comparar que los productos de Yahoo son, en desempeño, son bastante buenos comparados con otros competidores. Y hay algo importante también, pues, que los productos tenemos una ventaja desde el punto de vista competitivo económicamente. Fórmula de un revestimiento con acabado de madera brillante. También tres fotoiniciadores, ¿sí? Un coiniciador, dos monómeros, tres oligómeros, un paquete de aditivos, dos paquetes de aditivos para formar el 100%, ¿sí? Aquí están las pruebas que se realizaron. Importante mencionar que usualmente los recubrimientos por curado UV, es complejo lograr un acabado mate, ¿sí? Un acabado mate por los minerales que se utilizan, no permiten o interfieren en la fotorreacción, ¿sí? Pero Yahoo tiene dentro de su portafolio unos minerales a base de sílice que nos permiten tener acabados mate con estos recubrimientos UV. Como podemos ver, la fineza del recubrimiento se mantiene estable para las tres, incluidos los de Yahoo. La velocidad de curado logra, pues se logra obtener la velocidad, el curado en 200 microjulios por centímetro cuadrado. La adhesión, es un método que se utiliza utilizando una cinta 3M y tirando de ella tres veces, ¿sí? Como pueden observar, está en nivel cero. Esto quiere decir que no se desprendió nada del recubrimiento en estas aplicaciones. Apariencia es una observación, pues, al ojo que se utiliza, se ve una apariencia normal. El brillo, ¿sí? Se mantiene dentro de los valores de los otros competidores. La resistencia a la fricción, podríamos decirlo así, el desgaste, también se mantiene por debajo, la pérdida por debajo de 0.01. Y una método, pues, un testeo que se realiza, que es la dureza del lápiz que se utiliza, pues, rayando la superficie y mirando qué cantidad, pues, del grafito queda impreso. Si vemos, pues, todas están en H, dependiendo, H es como, pues, la cantidad que queda ahí impresa. Y todas están
pasando la prueba, incluso la de Yahoo. Entonces, ya para resumir, pues los meroveros de VSCRIL de Yahoo, pues tienen propiedades físicas y calidad comparables a las que se encuentran en otros competidores en los diferentes mercados, ¿sí? Con ventajas nosotros, pues, desde el punto de vista económico, ¿sí? Tanto para tintas y para recubrimientos podemos lograr los objetivos de tener un recubrimiento con los más altos estándares utilizando los monómeros de V de Yahoo, ¿sí? Frente a los otros, pues, los otros competidores. Y actualmente todos los monómeros que produce Yahoo para estas aplicaciones están registrados en Rich, que es una ventaja. Segmentos de mercado de recubrimientos industriales y artes gráficas. Bueno, como habíamos hablado, barnices de sobreimpresión, tintas flexográficas, serigrafía, litografía, recubrimientos para muebles y maderas, plástico y metal y papel, recubrimientos de fibra óptica, recubrimientos para componentes electrónicos, muy importante también, muy usado hoy en día, componentes automotrices, adhesivos para laminación y sensibles a la presión, y que sean sensibles a la presión. Aquí un poquito como del overview de todas las aplicaciones, del resumen de en general, para baterías de cocina, paneles de paredes, pisos, mueblería en general, puertas de madera. Esas son como las aplicaciones en madera. También para aplicaciones de recubrimiento automotriz, muy utilizados ahora en interiores, en lámparas, en las exteriores, en las manijas de los carros, ¿sí? Son también muy utilizadas. Aplicaciones 3D. Ahora, pues, se pueden utilizar para las correas y partes de los relojes inteligentes. Partes de computadores también están siendo utilizados, tanto partes internas como externas. Partes de celulares, recubrimientos de los celulares, controles, diferentes aplicaciones que se están utilizando hoy en día. Esta es una de las más prometedoras, aplicaciones más prometedoras que tenemos. Aparte de esto, pues, Yahoo, ¿sí?, tiene una línea de tensoactivos, ¿sí?, a base de óxidos de etileno y de propileno, ¿sí?, que se utilizan como dispersantes, sustitutos de los, como dispersantes sustituto del Renex, ¿sí? También les contaba que tenemos fotoiniciadores, ¿sí? Habíamos hablado que se necesita, el fotoiniciador es fundamental para la formulación de los recubrimientos UV para poder desencadenar la reacción en cadena y formar la película. La benzofenona es el que tenemos actualmente. También tenemos, junto a Yahoo, una línea de glicoles que pueden ser utilizados como humectantes, ya sea para esta aplicación o para cualquier otra. Y las líneas de aminas que pueden utilizarse como alcalinizantes en estos procesos o en otros procesos de producción de otras recubrimientos. Bueno, eso es un poco de los monómeros de fotocurado V. Si nos requieren contactar, pues aquí están. Yo soy el representante de Univar Solution y obviamente de Yahoo aquí en Colombia, de la mano de Vinicius, que está también aquí en la presentación, por si queremos hacer más preguntas de un nivel mucho más técnico. Él nos puede ayudar, conocer la producción, etcétera, etcétera. Hola, discúlpame, creo que no te estoy escuchando. ¿Me escuchas? Ya. Perdón. Bueno, no, les decía que muchas gracias, Nicolás y Vinicius. Muy interesante. Ahora nos quedan unos minutos, entonces es la oportunidad para que las personas que nos acompañan nos dejen sus preguntas en el chat que se encuentra a la derecha de la pantalla. Bueno, ahí nos pueden hacer cualquier pregunta que tengan. En todo caso, también ya tenemos sus contactos, entonces también los pueden contactar directamente vía correo. Y no sé, Nicolás y Vinicius, si haya algo más que quieran
comentar antes de cerrar mientras nos llega alguna pregunta. Listo. Solo por agregar, Univar tiene pues su site propio aquí en Colombia, en Yumbo, Valle del Cauca. Tenemos una capacidad de almacenamiento de 11.000 metros cuadrados, 13 tanques, en donde podemos pues, tenemos una capacidad operativa bastante importante, donde podemos atender también cualquier otro tipo de requerimientos que tengan. ¿Sí? No sé, Vinicius, si quiere agregar algo a la presentación. No, Nicolás, para mí fue una presentación muy buena, ¿ok? Y yo estoy a disposición para cualquier duda. Sí, Vinicius, en caso de requerir una formulación, podríamos hacerlo con el equipo de investigación y desarrollo que sí tiene ya, ¿correcto? Sí. Exactamente. Ok, ok. Bueno, perfecto. No, pues muchas gracias. Yo no veo preguntas en el chat, pero cualquier inquietud, pues estaremos atentos. Listo, perfecto. Muchísimas gracias a todos y estamos pendientes de cualquier cosa que necesiten. Bueno, ¿listo? Perfecto. Muchísimas gracias a ustedes, ¿listo?, por esta presentación. Gracias a los asistentes por acompañarnos el día de hoy y durante todo nuestro evento de Pintando Colombia. Y bueno, que sea esta la ocasión para invitarlos a una próxima edición de Pintando Colombia el año entrante. Muchísimas gracias, hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Listo.